Y había un tal, un tal Alexander Glasunov, que era excelente compositor, eh, escribió un montón de obras. Creo que en este año, con 14 años, ya había creado su primera obra. Con 16 ya había publicado su primera obra, le había estrenado delante de miles de personas. Eh, durante toda su vida hizo ocho, eh, ocho óperas, más de 150 obras teatrales de todo tipo, tiene un montón de ballets clásicos, era una de las personas más respetadas de toda Rusia y uno de los mayores eh, compositores de toda la historia de, del país. Pero en 1897 dejó de componer y se puso a dirigir. Y ahí no le fue tan bien realmente porque hay un tal... Rachmaninov que dicen que él le arruinó la vida, a que Alexander le arruinó la vida a este a este compositor. Decían que estaba borracho, que no se preocupaba mucho de la gestión de personas y demás. Perdón. Sí, vale, que no, entonces le arruinó eh, la vida a nuestro a nuestro compositor. Es decir que ya lo que era la parte de gestión no la estaba llevando del todo bien. 1982, no sé aquí a cuántos le gusta el fútbol, pero eh, nacía o debutaba Marco Van Basten, que debutó con 16 años en el Ajax, se convirtió en uno de los mejores goleadores de toda la historia de los centros delanteros, obviamente no tanto como Maradona y Messi, pero no se le daba nada mal eh, esto de jugar al fútbol. Eh, tuvo 12 títulos con el Milan en 7 años, tuvo otros 7 títulos con el Ajax en 5 años, la verdad que es uno de los referentes que yo siempre lo querría tener en, en mi equipo. Pero en el 2004 ya había dejado de ser jugador y se puso a ser entrenador. Estuvo entrenando obviamente al Ajax, al Jerebin, al AZ Alkmaar, en la selección holandesa y no ganó absolutamente nada. 1991. Seguramente algunos de ustedes lo conozcan. Aquí eh, Linus Torvalds, que todavía no había terminado la carrera, publica el kernel de Linux. No sé si ustedes saben cuán importante es el kernel de Linux para todo el mundo, pero que levanten la mano los que tengan un Android ahora mismo. Perfecto. Todos ellos dentro tienen un kernel de Linux que está basado en este que hizo el primer cómic en el 91. Linux es uno de los referentes, todos lo, lo conocemos. Pero no todo el mundo sabe que él también es el creador o es uno de los eh, pioneros que crearon Git en el 2005. ¿No? Y bueno, entonces al final todos ya sabemos que esta es una de las personas más relevantes que hemos tenido dentro de nuestro, de nuestro sector, los mejores el mejor desarrollador que tenemos o entre, o entre uno de ellos. Y en el 2013 dejó de desarrollar y se centró un poco más en la parte de gestión de los repositorios que él tenía, del kernel de Linux, gestión un poco del código que le iban subiendo, de las contribuciones y demás. Y aquí tampoco le fue del todo bien porque. Eh, no es, Este no es el único comentario que tiene, pero tiene algún que otro comentario de este estilo que dice cosas como, por ejemplo, no hay insultos suficientes en inglés, así que te tengo que llamar Berpilín Pitupa para poder expresar mi asco y frustración con esta mierda. Sí. Y esto no es inventado, esto literalmente está, si lo buscan, es un commit, es un comentario en una, en una pull request que tuvo. Pero este no es el único comentario así un poco desatinado que tenía. Tenía también cosas como, por ejemplo, que le contesta a otro contribuidor del kernel, "Cállate, cierra la boca Mauro, no quiero volver a oír este tipo de basura e idioteses de un contribuidor del kernel, de verdad. Arregla este fucking compliance tool porque obviamente está rota. Sí. Un chico bastante bastante de, de buenas maneras, ¿no? Si sí. Sí, empezamos a ver un poco qué tienen estos tres ejemplos, son tres personas que cuando estaban trabajando solo, cuando estaban haciendo lo que hacían, a lo que ellos realmente se dedicaban en un principio, eran excelentes, eran excepcionales. Cuando ya empezaban a manejar gente, a gestionar personas, a gestionar en general, ya no se les daba del todo bien. ¿Y con qué? ¿A dónde quiero ir con todo esto? Bueno, que ser un buen trabajador no te hace ser un buen manager. Y esto no es algo que, que diga yo, es más, eh, un psicólogo, maestro, eh, catedrático en 1968 pensó esto mismo y además lo llevó un pasito más allá hasta que creó lo que se conoce como el principio de Peter. No sé quién de aquí conoce lo que es el principio de Peter. Que levanten la mano. Vale, perfecto. Si mucha gente no lo conoce, mejor porque así lo contamos. El principio de Peter dice que en una jerarquía, todos los empleados tienden a ascender hasta su nivel de incompetencia máximo. Es decir, no quiero que piensen en ningún compañero ahora mismo, pero si a alguno se les ocurre que algo, puede, que algo de verdad puede tener esto, eh, las sonrisitas ya dicen un poco lo que, lo que va. Bueno, básicamente dice que si el trabajo al final sale bien hecho es porque todavía hay gente que sigue estando por debajo de su máximo nivel de competencia, de incompetencia y su máximo nivel de eh, la jerarquía que tienen. ¿no? Y, y bueno, simplemente con que tengan esto en claro me, me vale preguntarnos, eh, ¿esto pasa en nuestro sector? ¿Pasa en el sector del desarrollo? ¿Pasa en el sector del Haití, ¿Nos puede pasar a nosotros? Y lamentablemente la respuesta es sí, sí y sí nos puede pasar a nosotros. Porque, por ejemplo, nosotros cuando empezamos, cuando salís, cuando terminás tu bootcamp, tu formación autodidacta, tu universidad, eh, tus cursos online o cualquier cosa que vos como desarrollador te formás y empezaste una carrera, sueles entrar en lo que se conoce como el entry level software engineer. Y le llamo entry level porque no me gusta todos esos títulos de junior, associate y demás, porque tiene un poco de connotación negativa y si el lenguaje, es capaz de construir una sociedad, pues aprovechemos a utilizar el lenguaje correctamente para construir una sociedad un poco más equitativa, un poco más inclusiva, ¿no? Pero bueno, nosotros entramos en este que también podemos llamarle software engineer uno, por decirlo de una forma, y me da igual hablar de software engineer que eh, si hablamos de diseño o si hablamos de data o si hablamos de Cuba, me da igual. Básicamente esto, vamos a partir de, de, de la palabra software engineer porque yo soy software engineer, eh, pero todo el mundo se puede sentir identificado con esto. ¿No? Entonces, empezamos. Empieza nuestra carrera laboral. Nosotros empezamos a agarrar algún ticket. No sabemos de tecnología, pero no sabemos mucho de cómo desarrollarla. ¿no? Entonces necesitamos a alguien que nos guíe, que nos ayude un poco a agarrar esas tareas. Eh, todavía no tengo mucha visión de la empresa y demás, pero yo lo que hago es constantemente eh, sacar tickets, y saco tickets, y saco tickets, y trabajo, y trabajo bien, hasta que un día de repente veo a mi manager que viene por un pasillito con una sonrisita en la cara, y me dice, vamos a una salita a hablar. Y yo digo, uf, madre mía. Vamos a esa salita a hablar y me dice, mira, enhorabuena. Por todo tu buen desempeño, por todo tu buen trabajo, lo que vamos a hacer es promocionarte a software engineer. Y ya está, perfecto. Ya estoy más tranquilo, ya estoy creciendo en mi carrera laboral. Yo ya estoy capaz de seguir picando código, pero ahora ya sí que tengo un poco más de visión, un poco más global. Ya puedo entender un poco que también tengo que hablar con otros compañeros, que puedo pedir ayuda, que no, no, es, no está mal decir que no sabes algo y demás. Seguís haciendo tu trabajo, lo haces bastante bien y de repente un día volvés a ver a tu manager que vuelve a venir por el mismo pasillo, vuelve a tener la misma sonrisita en la cara y te dice, vamos a la salita. Vas a la salita a hablar y te dice, enhorabuena por todo tu trabajo y por todo tu buen desempeño, vamos a promocionarte a Senior Software Engineer. Y ya está. Esto es lo que todos queríamos cuando empezamos a trabajar, ¿no? Cuando empezamos a, eh, nuestra carrera laboral dijimos, ¿cuándo llegará ese día que yo pueda ser senior, no? Ya está, ya somos señores. Yo ya estoy aquí trabajando, ya tengo mi scope de influencia, mucho más, es mucho más grande, ya soy capaz de hablar con equipos de diseño, con equipos de producto, ya suelo hacerle challenge a esos mismos para que, me vayan, bien, para que vayan viendo un poco que también puedo aportar en ese lado, ya voy haciendo mentorship al resto de, de personas del equipo y demás. Y yo estoy aquí tranquilamente haciendo mi trabajo. Pero de repente un día vuelvo a ver a mi manager que vuelve a venir por el pasillo, vuelve a tener esa sonrisita pícara y yo digo, ¿qué ha pasado aquí? Digo, ¿me van a echar o ya no tengo no, tengo, no sé qué está pasando? Me lleva a la sala y me dice, "Enhorabuena. Eh, por todo tu trabajo y por todo tu buen desempeño, lo que vamos a hacer es promocionarte a engineering y manager." Y ahí cuando vos decís, ay, qué bueno, la empresa me está valorando, la empresa me está confiando en mí, yo ahora voy a llevar un montón de gente, voy a llevar a X personas, eh, esto es algo muy bueno para mí, voy a aceptar. En el momento que aceptás es cuando cometés el error de hacerte manager. <laughs> buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a la charla del error de hacerte manager. Esta es una charla en la cual vamos a ver si realmente es un error o no, o sí, o, o mucho error el hacerte o no manager. Primero que todo eh, quiero agradecer a la, la Comit por crear este tipo de eventos. Al final, estos son eventos donde los ponentes, si no lo sabían, vienen de forma altruista, no, nadie cobra, nadie. Bueno, sí, cobramos en bocatas y en, y en agua. Pero, pero bueno, simplemente, simplemente para decir que a los ponentes que vean, no a mí, porque yo no soy bueno, pero a los buenos de verdad, que les aplaudan, que les sigan en Twitter, hagan un poquito de, de follow-up por ellos, porque el, el ego del speaker siempre, siempre gusta un poquito. ¿no? Pero bueno, volvamos a nuestra carrera profesional. Teníamos el software engineer número uno, perfecto, pasamos al número dos, al número tres, y si estamos viendo, estamos en una carrera, lo que se suele llamar un track, que es técnico. Para poder ir progresando de uno a otro, lo que se nos van a, a, a validar son nuestras aptitudes técnicas que tengamos, cómo somos capaces de resolver complejidad, cómo somos capaces de generar impacto a nivel de código, cómo somos capaces de eh, influir en otras personas dentro del código, pero todo muy orientado a la parte técnica. Y ahora lo que hacemos es que de repente se abre un nuevo track, una nueva parte, donde el, la responsabilidad del ingeniero y manager ya no va a estar tan orientado a la parte técnica, está más orientado en la parte de personas. Y entonces aquí es donde vemos que empieza a, a, a crearse una nueva vía. Entonces, ¿por qué decimos esto de que eh, hacerte manager es un error? Porque tenemos un montón de motivos para creerlo. Vamos a empezar a enumerar algunos de los motivos por los cuales nosotros aceptamos este rol de manager y por qué es un error. Primero que todo, por el liderazgo. Creemos que la única forma, o por lo menos lo que nos han dicho a nosotros, que es que la única forma de ir progresando dentro de tu carrera profesional es que al final llegue un momento que seas eh, líder de personas, ¿no? Pero no es el único tipo de liderazgo que existe. Hay muchos liderazgos. Y por suerte estamos centrados, estamos ahora viviendo en un mundo en el cual las empresas intentan eh, que nosotros sigamos con ellos e intentan escuchar las cosas que nosotros necesitamos e intentan detectar que existen otras necesidades. Antes eran, bueno, estos son los roles que tenemos, e incluso venimos mucho de lo que conocemos como. Eh, en las consultoras cárnicas, me refiero a las que, las que conocemos que no nos cuidan del, del todo bien, existe lo que se llama esto del up or out, ¿no? que si vos no pasás X años sin crecer y sin pasar a un, a un siguiente nivel, te van a echar porque significa que estás estancado, que ya no estás motivado y que la empresa no te quiere. ¿no? Pues este tipo de, de cosas las empresas están, cam están cambiando. Ahora hay un montón de cosas de tipos de liderazgo y para ello vamos a ver un poco si buscas en Internet cuáles son las principales habilidades o las principales skills que nosotros nos solemos, eh, queremos mejorar cuando queremos ser buen líder, lo que te hablan es de self-awareness, es decir, ser consciente de dónde estás vos, a dónde querés ir, eh, qué es lo que te está parando de ir a tal sitio, de ir a tal otro, de seguir creciendo eh, personalmente o profesionalmente y demás. ¿no? Luego tenemos la parte de comunicación. Para ser un buen líder necesitas tener una buena faceta comunicativa, ser capaz de expresar urgencia, ser capaz de hablar con gente, ser capaz de hablar uno a uno, ser capaz de hablar uno a N. Es decir, la comunicación es algo también muy importante. Luego, obviamente, a la hora de, de ser líder también es muy importante la influencia, ¿no? ¿Cómo puedes ser capaz de influ influenciar al resto de personas? Eh, cómo sos capaz de hacer que las personas sean capaces de actuar de una determinada forma, mejorarles y, y demás. Y por último, la habilidad de, de aprender constantemente, de que nunca te quedes con, con las ganas de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir leyendo y demás. Y si nos ponemos a pensar, las cuatro habilidades, ninguna habla de gestión de personas. Y estas son todas las habilidades que si vos te lees todos los libros de de crecimiento personal y de liderazgo y de tiburón y mentalidad de tiburón y cosas de estas, te hablan. Y son cosas que no habla de gestión de personas. Entonces, el liderazgo no es el, perdón, el, el management no es el único camino para tener liderazgo. Entonces, este es el primer mito que estamos rompiendo y por eso, si te pasas a management por tener liderazgo, tal vez no es del todo correcto. El segundo es el dinero, la pasta, la panoja, la mosca, que creemos que la única forma que tenemos para conseguir el éxito financiero es si nos pasamos a management, porque obviamente si soy management voy a ganar mucho más dinero. Por suerte, eh, ahora estamos viviendo en un, en un sector en el cual es muy difícil contratar, es muy difícil tener personas técnicas, por lo cual se le sigue pagando bien e incluso es muy probable que en tu carrera profesional a lo largo seas capaz de ganar más dinero de lo que va a poder ganar un manager y seguramente si seguís enfocándote, ya sea en lo que se conoce como un T-shape o E-shape o, o e ¿no? de un ingeniero que esté como muy focalizado en un producto o un poco más genérico, podés llegar a ganar más dinero y bastante más dinero que un, que un senior. Así que si te has pasado a la parte de, de management por el dinero, también es un error. Y la promoción. Esto es un poco lo que hablábamos antes, esto del up or out. Gran parte de este problema viene porque siempre nos han dicho, o bueno, o, por lo menos a mí en la carrera me decían, no, como tú eres ingeniero informático y eres ingeniero superior, tu trabajo va a ser gestionar personas y ser líder y, y llevar a mucha gente y demás. Que bueno, que eso es algo que nos han metido en la cabeza, pero que no tiene ningún tipo de sentido. Primero, porque según estamos viendo, teníamos dos tracks. Tenemos un track que es completamente técnico y otro track que es el de personas. Y no es el mismo track. Es decir, son un track distinto, por lo cual no es un no es un paso hacia adelante o un paso hacia arriba, como se suele decir, sino es un paso lateral. Yo me he cambiado de track. Yo ahora lo que voy a hacer es contribuir a que el gol final de la empresa se lleve a cabo, pero no lo voy a hacer desde el punto de vista técnico, voy a hacerlo desde un punto de vista de gestión de personas que ayuden a este, a este track técnico. ¿no? Y creo que gran parte de, de, de estos problemas vienen por, por esto de hablar de promociones, del carril ladder, que se suele conocer que es como muy, muy horizontal y demás. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que... Promocionar a Engineering Manager no debería decirse. Lo que es es un cambio de rol. Las responsabilidades van a ser completamente distintas. Normalmente en una promoción es como que tienes más, más, eh, más impacto o lo que estás haciendo lo tienes que hacer como más grande, con una misión un poco más amplia y demás. Y esto cambia, no por completo, pero bastante tu forma de, de trabajar. Por lo cual, si vos crees y te pasaste al rol de Engineering Manager porque pensabas que era una promoción, pues también puede ser eh, este un error. Porque como dijimos al principio, que ser un buen trabajador no te hace un buen jefe, ser un buen developer no te hace un buen manager. Es más, es muy probable que lo que pase es que pierdas a un buen desarrollador para ganar a un mal manager. ¿no? Y también muchas veces nos convertimos en malos managers porque es un rol completamente distinto, no es algo que se parezca, no es algo que lo que decíamos antes, no es la continuación. ¿Por qué? Porque nadie nos contó cuáles son las consecuencias de ser manager. Las consecuencias de ser manager y que todos deberíamos estar eh, de acuerdo y deberíamos conocer antes de aceptar un rol de ingeniero y manager, pueden ser como las personas. Sí. Muchos de los que son, estamos muy centrados en la parte técnica, hay mucha gente a la cual no le gustan las personas. Y vamos a ser sinceros y, vamos a, y, y, y esto es la verdad. Y cuando estás en un rol de manager, Vas a hablar con personas, vas a trabajar con muchas personas. Tu rol es estar trabajando con personas. Vas a tener que hablar con personas, primero con todas las personas de tu equipo, segundo con personas de otros equipos. Vas a tener que ayudar a fidelizar el talento. Que yo me gusta siempre decir fidelizar el talento y no retener, porque la esclavitud ya terminó, entonces mejor decir fidelizar que, que retener. Eh, eh, muchas veces vas a tener que estar intentando hablar con. Tus propios managers o con el staff, o incluso vas a tener que salir a hablar con otros equipos para poder buscarle eh, oportunidades de, de mejora a, tu propio, eh, a tus propios compañeros que están trabajando en tu equipo. ¿no? Por lo cual, trabajar con gente es algo que va a ser casi todo tu día a día. Y si esto no te lo avisan, y a ti no te gusta mucho este tema de, de personas y demás, pues tal vez es un error hacerte manager. Otro de los errores que tampoco, otros problemas que no nos han contado de cuando uno se convierte en manager, es el focus time. Si sos de esas personas que le gusta sentarse en su silla, ponerse los cascos y empezar a hacer tareas, cerrar tickets y hacer un montón de trabajo sin que nadie le interrumpa, ser manager es todo lo contrario. Básicamente, lo que vas a hacer es estar pendiente de que mucha gente venga a hablarte a vos, porque vos sos la persona que tiene que desbloquear a esas personas, sos las personas que tienen que ayudar a que esas personas puedan seguir creciendo, se puedan seguir moviendo, que la compañía pueda alcanzar los objetivos que tengas. Por lo cual, el focus time Va a ser bastante complicado de, de conseguir. Eh, además, es parte de tu responsabilidad es estar disponible para, para esos clientes. Otra de las cosas que muchas veces creemos que vamos a seguir haciendo cuando nos pasemos al manager es la parte de ejecución. Y no. Y esto lo digo porque muchos managers vienen de la parte técnica, entonces son muchos managers que saben picar código, que les gusta picar código. Al final picar código tiene ese, este punto de, de drogadicción, ¿no? Que tenemos que a todo el mundo le gusta. Ay, necesito mis codiguitos de esta mañana y necesito cerrar tickets, y necesito dar, darle al play y que pasen los tests y ese te da un chute de energía, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya no las vas a hacer. ¿Por qué? Porque no es tu trabajo. Tu trabajo es asegurarte que las personas que están en tu equipo sean capaces de hacer ese trabajo, que sean capaces de tener ese chute de, de, de adrenalina eh, para seguir trabajando y sigan ejecutando. ¿Vos podés hacerlo? Por supuesto que podés hacerlo. Pero si tenés un equipo que puede hacerlo y que está destinado a hacerlo, tenés que dejar ese equipo. Vos podés programar, es más, hay muchos managers que programan. Pero para mí hay una pregunta muy importante que tenemos que hacernos cuando somos managers y estamos programando y es ¿qué estoy dejando de hacer? para programar. Porque tal vez me gusta, entonces programo porque me gusta, pero tal vez lo que estoy haciendo es faltando a una reunión importante que después mi equipo no va a tener visibilidad, o me estoy faltando eh, a una reunión de sync en la cual puedo hablar de todos los progresos que ha hecho mi equipo y no le estoy dando visibilidad a todos los componentes de mi equipo, ¿no? Entonces uno tiene que pararse a pensar y decir, bueno, ya mi trabajo no es ejecutar. Otro de los problemas, y esto va también relacionado con el tema de la droguita de antes, es este instant reward, ¿no? Uno cuando está trabajando, está desarrollando, cierra un ticket y mola, ¿no? Cuando pasas ese, ese ticket a la columna de don, eso te da, te da un subidón. Cuando eh, te tirás 20 minutos programando y le das al run y te pasan todos los tests, también mola. Cuando de repente pasa todo el pipe de, de CI y no tienes ningún error y puedes mergear, también mola, ¿no? Entonces, esas pequeñas... Eh, satisfacciones instantáneas que solemos tener con un manager no suele haber tantas porque casi todos los goals que suelen tener suelen ir a más largo plazo no suelen ser bueno vamos a intentar que el señorito de tu equipo crezca obviamente lamentablemente eso no puede ir de un día para otro necesitamos que esta iniciativa o que este KPI a nivel de empresa crezca y suelen ser cosas que son un poco más a largo plazo que eh, no, está, está perfecto si te gusta una cosa y si te gusta la otra pero bueno que sepas que esto de la, de la recompensa instantánea Vas a tener un poco menos. Vas a tenerlo porque después trabajar con gente también es muy, muy interesante, muy motivante y ver cómo van progresando ellos, tal vez en one-on-one de one, one-on-one, eh, también está bien, ¿no? Pero que se reduce un poco. La agenda. No sé si a ustedes, eh, cuando abren su, su calendario, cuántos coloritos ven, no lo sé, pero un manager son todos colorines. Esto es un arco iris, pero un, eh, es un mix de colores de locura. Hasta el punto que muchas veces. Si querés comer, si querés tener tiempo para comer, tenés que bloquearte y ponerte una reunión que se llame lunch para que poder tener tiempo a comer. Y incluso hay gente que se la suda, igualmente te pone una reunión a esa hora a pesar de que ponga lunch. ¿no? Entonces, si a ti te gusta tener el control de tu agenda y decir, bueno, hoy eh, abrís el, el calendario y decís, uy, hoy solamente tengo cinco, reuniones y, 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 o tengo cinco reuniones y te molesta y te sentís mal y decís, uf, vaya un día poco productivo, bueno, si sos manager, esto te va a pasar todos los días y seguramente mucho más de cinco reuniones. Después, este es uno muy importante, que esto a mí realmente me, me, eh, te toca y cuando, eh, si sos profesional, te va a joder bastante. Que muchas veces no vas a estar alineado con la compañía, pero un manager tiene que transmitirlo. Es decir, muchas veces la compañía va a tomar decisiones y va, y un ejemplo clarísimo puede ser temas de la IOS y demás, que no van a estar de acuerdo, vos no vas a estar de acuerdo, pero como manager vos sos una persona que está representando a la compañía, eh, ayudando a que, a que todas las empresas, a que todo tu equipo esté alineado. Y, obviamente, a pesar de que no estés alineado, a pesar de que no creas que sea, haya ha sido la mejor decisión, tenés que transmitir lo que la compañía te dice, ¿no? Y eso a veces es algo que nos puede chocar un poco de decir, eh, vale, la empresa está yendo muy bien, pero estamos haciendo un layoff. Bueno, la empresa te dará sus razones, las compartirás o no las compartirás, pero así las tienes que transmitir a tu, a tu equipo. Y eso conozco a mucha gente que le ha sido un, un choque importante y que ha generado que tal vez te sea el puesto que, que necesitaban. Entonces, ya está. Listo, no hay, no hay esperanza alguna. Esto de ser manager es, es horrible, ¿no? Vamos a mejor a, a montar una granja y somos felices, criamos cabras, criamos cerditos. Ojalá, ¿no? Creo que me gustaría más que, que todo esto. Pero bueno, eh, no, ¿por qué? Porque tenemos la suerte de que vivimos en un sector que eh, está buenísimo. Es un sector en el cual nosotros cada vez queremos que, bueno, primero que es un sector que queremos que venga más gente, que a mí es una cosa que muchas veces no la pensamos, pero creo que somos uno de los pocos sectores que incluso creamos tecnología, creamos tecnología en general, pero además creamos tecnología para que más gente venga a crear tecnología, es decir, herramientas como no code hacen que gente que también no tiene todas las skills necesarias para hacer una página web puedan hacer una página web. Así como que nosotros intentamos que cada vez más gente venga eh, a trabajar con nosotros. Tanto que eh, somos capaces de crear chat GTP que nos quita el trabajo y demás. ¿no? Entonces, eh, nos gusta mucho esto de, de que cada vez venga más gente a, a nuestro sector. Pero así como nos gusta que la gente venga a nuestro sector, también nos gusta que la gente no se vaya de nuestro sector. Y entonces hemos descubierto que como hay gente a la cual no le gusta trabajar con personas, no le gusta que le roben su agenda, no le gusta eh, no tener focus time y demás, que puedan seguir manteniéndose en este sector. Y para ello se han creado una serie de roles nuevos que muchos de ustedes tal vez conocen, tal vez otros no, que son los que se conocen como Staff Software Engineer, eh, Principal Software Engineer, Distinguished Software Engineer, Technical Fellow. A mí, el de, todos los nombres me parecen más o menos bien. Menos el de Technical Fellow, que me suena demasiado el señor de los anillos, y a este. Y, y no sé si a ustedes les pasaba, que a mí me daba muchísimo cringe el, el tema de. No, yo soy ninja developer gurú, nivel 2, nivel 4. Pues esto me lleva, que vamos un poquito por ese, por ese lado. Pero bueno, mientras vayamos creando un poco más de, de carrera profesional, eh, está bien. Y después también, como dijimos que la carrera del manager es una carrera de. Uff, vale, que es una carrera paralela. Al, a la parte, de, de la parte técnica, pues también tiene su, su paralelismo. ¿no? También hay, bueno, aquí me falta que en algunos casos también hay senior eh, engineering manager, director de ingeniería, después tienes el VP de ingeniería, y son tan paralelos, tan paralelos que en el fondo los dos reportan al, al CTO. Y esto lo quiero dejar claro porque muchas veces eh, la prepotencia del técnico, la prepotencia del, 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 del track, di, eh, nos hace pensar que el Engineering Manager ya no es, una, ya es una, un perfil técnico, que ya es un perfil que está completamente alejado de la tecnología. Y para nada, es tanto que reportan al, al CTO. Vale. Que estos nuevos roles que tenemos, que se llaman el staff principal, bla, 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 es lo que se conoce como el individuo contributor. Que me encanta, a mí el individuo contributor me parece genial. Lo que no me gusta es la palabra individual, porque te da la sensación de que una persona trabaja solo. Es como el llanero solitario, como en Pulp Fiction, soy el señor Lobo y resuelvo problemas, pero no. Es decir, Cuanto uno más va teniendo más scope y más, y, y, y más responsabilidades y, y va creciendo en que dentro de una empresa, se da cuenta que menos solo va a tener que trabajar, va a tener que colaborar con más con más eh, stakeholders, con otros, con otros compañeros de otros equipos, con gente que incluso nunca pensó que iba a trabajar. Cuando entras en este tipo de rol, empezás a trabajar con ellos. ¿no? no voy a entrar en qué es cada uno o qué hace exactamente cada uno de los roles. Primero, porque no hay ninguna definición exacta de qué es lo que hacen, pero básicamente es si nos quedamos con el senior. Es el dueño de una serie de componentes y ese trabaja con autonomía, lidera proyectos. El staff, el principal y todo lo demás va a ser exactamente lo mismo, pero cada vez con mayor scope. Es decir, eh, eh, un staff, por ejemplo, lo que va a hacer es no solamente tirar tickets, sino también va a ser el que va a crear la visión de la plataforma. Un staff en, en Android, lo que hacemos es decir, vale, hoy estamos aquí, ¿dónde quiero que la tecnología esté en cinco años? Bueno, yo creo que dentro de cinco años pasemos de la arquitectura que tengamos a una arquitectura Redux. Eh, eh, unidirection data flow y bla 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 como que al final lo que está haciendo es lo mismo que antes pero con una visión un poco más, más grande y cada vez va a ser más y más grande hasta que el technical fellow básicamente podría resumirse muy eh, fácilmente que es una posición que está más o menos a la altura del CTO es decir que si volvemos a la parte de la pasta ¿Podrías llegar a ganar un technical fellow igual que un CTO? Puede ganar igual que un CTO. Es decir, también son roles que te permiten que puedas ganar lo mismo que un CTO sin tener que asesinarlo, matarle o, o hacer que desaparezca de la empresa. Bueno, entonces, dicho todo esto, estamos, estamos, está clarísimo que todo lo de ingenieros Manager es malo y todo lo del individuo contributor es bueno, ¿no? Pues no, la verdad que no, es decir, no, era, no era tan fácil. Y acá es donde viene el twister plot de la charla y decir que todo esto que yo acabo de decir, que la charla que se llama eh, El error de hacerte manager, era un clickbait terrible. Porque la charla no se debería llamar El error de hacerte manager, se debería llamar El error de hacerte manager si no es tu decisión, si no sabías a qué te estabas ateniendo, Porque me parece perfecto que seas manager. Es un, un rol que mola un montonazo, que tiene un montón de impacto, que puedes cambiar la vida literalmente de las personas, pero... Tienes que saber todo lo que vas a perder, todo lo que vas a ganar, y tienes que saber que hay un rol o que hay una serie de roles que tal vez te encajan mucho más, que serían estos roles que están mucho más orientados a la parte técnica, que puedes seguir creciendo, que puedes seguir enfocándote. Me da igual si es una tecnología muy específica o, una, o una, un amplio abanico de, de tecnologías. Y ahora, súper rápido, antes que me regañen, eh, sin, sin que esto sirva de. Framework de decisiones, tenemos por un lado el Engineering Manager y por otro lado el Individual Contributor. ¿no? Y vamos a ver un poquito las diferencias y similitudes súper rápido, sí, más rápido de lo que hablo normalmente. ¿eh? Así que, eh, un y manager lo que tiene son, pro son proyectos y el equipo, si todos los proyectos suelen ser como mucho más grandes eh, en el scope, suelen irse a mucho más largo tiempo. En cambio, un individuo contributor lo que tiene son que solucionar eh, problemas específicos. Por ejemplo, ¿a dónde queremos ir dentro de cinco años en esa tecnología? Vamos para este lado. A nivel de compañía, tenemos una empresa que tiene 5.000 empleados, de los cuales 3.000 son de ingeniería desarrolladores. Eh, ¿Y por qué vamos a empezar ahora a, a trabajar todos? con eh, una arquitectura orientada a eventos. Bueno, este es el, 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 el individuo contributor. Es un poco el que va a decidir y tomar decisiones y especificarlas obviamente porque el individuo contributor, además de programar y además de picar, también escribe, escribe documentación, bastante documentación. Eh, el engineer manager intenta ayudar a la gente a resolver problemas, mientras que el individuo contributor es el que se mete en el barro y los resuelve también un poquito, ¿no? Eh, la, el Engineering Manager se centra en las personas, en cambio el, el, el individuo contributor se centra en las soluciones. Por un lado, los dos ayudan a mejorar la compañía, el código y la cultura. Tal vez el Engineering Manager no tanto en el código, pero sí que ayudan a, a colaborar en el, a mejorar los procesos. El ingeniero manager es responsable de las releases, de, la, de, de los entregables y demás, mientras que el individual contributor es responsable de la tecnología. Son como dos cosas eh, parecidas, pero no es exactamente lo mismo. Pero los dos son muy, están muy cercanos a la tecnología, y esto lo vuelvo a poner simplemente porque quería volver a decir que la parte de management siguen siendo parte técnica, ¿no? Porque esto lo he, lo he dicho a mucha gente que cuando alguien se convierte en, en manager dice, no, que tú ya no estás centrado en la parte técnica, dice, ¿sí? Está, sigue siendo tecnología como, como todos. El engineering manager influencia en las, en las personas y en la, el individuo contributor. También influencia en las personas. ¿Por qué? Porque parte de tu responsabilidad como individuo contributor ya no es solamente hacer código, que también lo estás haciendo, sino también tienes que ayudar a... Eh, el mentorship que hacías como senior ahora es un pasito más. ¿Por qué? Porque no solamente tienes el mentorship, aparecen cosas como por ejemplo el sponsorship, que el sponsorship significa yo. Eh, como individuo contributor, estoy en una serie de reuniones o una serie de círculos dentro de mi, de mi corporación. Que un senior no va a estar, porque al final tenemos como esta, estas charlas y estas, este, y estas reuniones para intentar hacia dónde va la empresa y demás. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos la oportunidad de poner nombres en, sobre la mesa. Es decir, si Pepito está haciendo un buen trabajo y demás, y yo en algún momento quiero ayudar a que ese Pepito promocione. Si nunca nadie de todos los managers, cuando van a hacer el tema, de, el tema de debates de promoción y demás, si nunca nadie escuchó hablar de Pepito, pues es poco probable que le promocionen. Pero si yo, como staff, voy a todas las reuniones y digo, che, mira, Pepito, mira, esto lo ha hecho Pepito y esto que salió la semana pasada también lo hizo Pepito y demás, el día que eh, se hable de la promoción de Pepito, todo el mundo va a conocer un poco el trabajo, ¿no? Entonces, el sponsorship también es parte de llevar sobre la mesa a personas para ayudar que también puedan crecer dentro de la, dentro de la empresa. Eh, y también por eso vamos, por eso, a eso voy, con el que los dos ayudan a que la gente eh, siga creciendo. Vale, entonces, ¿cuál es el nombre real que debería tener esta, esta charla? El acierto de eh, aumentar tu liderazgo. Entonces, todo esto fue un poquito de boilerplate, lo importante era esto, que todos tenemos que intentar, o si queremos, podemos intentar aumentar nuestro liderazgo. Pero todo esto, desde el punto de vista... De intentar ir en contra de lo que decíamos antes de estos, de estos carril ladder que van hacia arriba y, y demás, porque creo que una cosa que tenemos que hacer y las empresas y nosotros mismos tenemos que apoyar y promover es. El quedarnos donde estamos, es decir, ¿por qué todo el mundo tiene que seguir creciendo? ¿Por qué todo el mundo tiene que seguir avanzando? Tenemos que empezar a aceptar y, y a promover que la gente mantenga, que la gente que quiera, obviamente, pueda mantenerse en su nivel de responsabilidades. Yo tal vez estoy cómodo aquí, tengo mi familia y lo que quiero es trabajar, hacer bien mi trabajo, me lo paso súper bien, me divierto un montonazo, pero no quiero tener más responsabilidades y no por eso la empresa tendría que empezar a penalizarme porque no quiero crecer, porque no tengo ambición, ¿no? Eso tenemos que cambiarlo un poquito y lo importante de todo esto es que tenemos que aumentar nuestro liderazgo siempre orientado en la parte que realmente nosotros podemos resolver, los problemas que queremos resolver y donde estemos a gusto, porque lo que queremos es que Pedro no tenga razón y que en una jerarquía cada empleado tienda a ascender hasta su mejor versión de sí mismo. Muchas gracias. Vale, para aquellos que no me conozcan, mi nombre es Nicolás Patarino, soy staff. Android Engineer en, en Eventbrite. Como está todo de moda ponerse gurú, ninja y demás, yo me pongo el asador de software porque soy argentino. Eh, si me quieren seguir por las redes, soy arroba nepatarino en, en casi todas las redes. Si en alguna red no soy arroba nepatarino, soy arroba chimichurricode. Y me pueden, me pueden seguir en Twitter porque tengo Twitter, me pueden seguir en Instagram porque tengo Instagram, me pueden seguir en Spotify porque tengo algún podcast, me pueden seguir en YouTube porque de vez en cuando juego eh, vídeos en algún canal que tengo por ahí, o me pueden acompañar en algunas charlas donde hablo muy rápido y mucho, como el día de hoy. Y si aquí un momentito rapidito de publicidad, si alguno quiere probar qué es esto del track de individual contributor o incluso el de engineering manager o el de manager a secas, eh, en Bright siempre estamos buscando gente, estamos buscando talento, estamos buscando gente como ustedes. Nuestra misión es acercar a la gente a través de la tecnología. Y esto es un evento donde estamos acercando a la gente a través de la tecnología y más aún, estamos acercando a gente que le gusta la tecnología a través de la tecnología. Y a nosotros nos encanta tener gente como ustedes que un sábado a las 5 de la tarde, a las 4 y media de la tarde, están aquí en vez de estar tomando caños por ahí. Nos encanta la gente que tiene estas ganas de seguir aprendiendo y creciendo. Y ahora, y por eso reservamos unos minutitos, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto que acabo de hablar. Tengo pegatinas. Eh, primero de todo, muchas gracias por la entrevista. Ay, vale. Y yo tengo una cuestión. ¿No crees que el problema viene más por parte de nuestros superiores? que igual piensan que tú puedes ser un buen, un buen manager y tendrían que hacer ellos pequeñas catas para poder valiar si tú realmente tienes esas facultades para poder dirigir un equipo. Por ejemplo, pueden hacer pequeños grupos de trabajo durante seis, un año, con dos o tres programadores y ver si tú realmente eres capaz de, para así decirlo, manejar ese equipo o bien, por ejemplo, dedicarte más a temas de investigación, arquitectura o similar, que es un trabajo más individual. Completamente de acuerdo. Al final todo esto tiene que venir por parte de la empresa. La empresa tiene que ser la que sea consciente de que existen este tipo de roles, de que existen eh, este tipo de necesidades por parte de la gente. Normalmente uno se termina convirtiendo en manager porque eh, la empresa se centra mucho en contratar ingenieros, desarrolladores, desarrolladores, desarrolladores. De repente tienen equipos de 15 personas, se dan cuenta que eso es inmanejable y entonces dicen, bueno, lo que vamos a hacer es dividir este equipo. Y vamos a agarrar al senior que tenga más experiencia y le vamos a convertir en, en manager. Y ahí está el problema. El problema es que los, las empresas se deberían adaptar, adelantar un poco y decir: vale, sabemos que vamos a crecer. Entonces, primero que todo, antes de contratar fuera a un y Manager, vamos a ver si alguien de, nuestro, de nuestra empresa quiere pasar a ese rol, si le resulta interesante. Lo que hacemos es dar charlas internas en las cuales contamos qué significa esto de ser y Manager, cuáles son las responsabilidades, dar visibilidad, que muchas veces no sabemos cómo funciona el tema de las EVALs, que lo tienen que gestionar los managers, no sabemos cómo es que se gestiona el tema de las promociones, de las subidas salariales, no sabemos un montón de cosas, de cómo las bajas performance, cómo se, cómo se trabajan, la. Eh, las conversaciones complicadas, ¿no? Como eh, a veces pones a un desarrollador que no tiene ni idea de, o, o que, eh, típico cliché, ¿no? Pero cliché es que tiene menos habilidades sociales y demás, y le pones a que tenga que eh, echar a una persona, pues tal vez no es la mejor experiencia para ni para la persona que echa, ni para él, ni para la empresa, ¿no? Entonces, tu empresa debería adelantarse y decir, vale, ¿qué se necesita? ¿Qué, es decir, no sé si aquí todos, todos lo hacen, pero yo, por ejemplo, lo hago siempre con mi manager. Eh, no sé cómo se llama la gráfica esta, yo llamo la del FIFA, que es como un, un circulito donde vos pones todas las habilidades que crees que tenés que tener en nuestro sector y me voy puntuando. Entonces al final vas viendo como: si tuvieras un círculo completo, sería que tenés un 10 en todo, pero después vas viendo un poco tus puntos. Yo eso lo voy haciendo todos los meses: voy, haciendo cómo, voy viendo cómo me veo, voy analizándolo, voy diciéndole a mi manager. Bueno, ahora lo hice yo, ahora vos cómo me ves. Y entonces voy viendo: ah, mira, en esta parte, yo qué sé, de, de impacto dentro de la empresa, estoy un poco flojo. Vamos a centrarnos en esto, vamos a trabajar. Ahí es cuando tu manager va a decir, vale, si vos querés pasarte a un entorno, de, a un, a un rol de manager, vamos a ver qué habilidades necesitas y qué te falta. Mira, la comunicación, pues vamos a trabajar la comunicación. La empresa tiene que darte formación para que seas capaz de hablar y tener ese tipo de conversaciones. Pero completamente de acuerdo contigo, por supuesto. Pegatina. ¿Más preguntas si ¿sí? alguien tiene? Yo, aquí. ¿Dónde? Ahí buenas eh, bueno primero muchas gracias por la charla eh, luego también quería comentar eh, estás mostrando que que la forma de crecer eh, la parte de individual contributor es también hablando con gente poniendo de acuerdo soluciones técnicas y demás pero es que hay gente que puede ser muy buena técnicamente pero no se le da bien hablar con otra gente y aún así esa persona yo que sé te puede hacer un motor de base de datos, pero no quiere ponerse de acuerdo en que si hay que hacer ese motor de base de datos y, cómo, y por qué hay que hacerlo. Entonces, esa parte se queda, se seguiría quedando atascada en, en, en Senior porque no es capaz de hablar con, con otras personas. Sí. Pero es no, igualmente no. válido. Com completamente. Y normalmente suele pasar eso: es decir, quitando empresas muy, muy grandes que puedan tener el espacio para que haya una persona que se dedique a algo muy específicamente, que digas no mira esta es una persona que solamente se va a encargar en mejorar el motor de renderizado de eh, tu navegador porque te estás trabajando haciendo un navegador, ¿no? En este caso pues tal vez podría llegar a permitirte tener uno o dos roles así. Pero lo normal es que no. Lo normal es que con tu seniority, con toda la experiencia que vos vas teniendo, cada vez tengas que aportarlo en un scope mucho más grande. Si vos sabes un montón, pero solamente lo dejas en un, en un rinconcito y trabajando solo y demás, al final no estás aportando a la empresa. Entonces, normalmente, por, mucho, por muy guay que suenen estos roles, lo que tenemos que intentar hacer es generar más dinero del que pagan por nosotros. Que estamos en un momento que eso es imposible. Es decir, nos pagan mucho más de lo que nosotros generamos. Sí, y eso, eh, ténganlo claro. Y si alguno pensaba que generaba más dinero de lo que le pagan, pues eh, seguramente no. Eh, pero sí, pero complet completamente de acuerdo. Yo creo, creo que el problema es ese. El problema es que, a pesar de que vos intentes seguir por el, por el, por el punto de vista técnico y demás, sí que vas a seguir eh, necesitando tener contacto con gente. Al final, eh, somos sedes sociales. Por allí. Sí. Hola, encantado. Eh, mira, tenía una pregunta porque has nombrado infinidad de roles, pero hay uno que se me ha pasado o no has nombrado, que es el de Tech Lead. El de Tech Lead. El uh -huh. de Tech Lead es, no lo has nombrado porque no te encaja ni en la rama de single contributor ni en la rama de Manager y porque ves que es una rama aparte o, el, o por qué? No lo nombré porque, al final, eh, los nombres, al final, muchas veces difieren de empresa a empresa. Es decir, un engineering manager, en algunas empresas, solamente se encarga de la parte eh, de personas. solamente gestionan personas, te ayudan a tener one on ones, te ayudan a ver cómo poder mejorar tu performance, te ayudan a ver un poco para dónde puedes orientar tu carrera, te ayudan a detectar cuáles son las, las carencias que vos tenés y cómo mejorarlas. Y en otras empresas, eh, bueno, perdón. Y por otro lado tenemos el tech lead, que sería un poco más el, la parte dentro de tu equipo, dentro de tu squad, o depende de cómo estén organizados. Se encarga más de la parte de, de liderazgo técnico de llevar iniciativas a cabo. No de plataforma ni demás, sino que vos sos, tenés un equipo multifuncional seguramente y esa persona que se encarga es de que, de que todos los proyectos y todas las iniciativas que salgan se lleven a cabo. Pero hay empresas en las cuales el ingeniero-manager cumple las dos roles. Entonces, al final a veces se llaman TecLid. A veces se llaman eh, eh, Lead Engineer, otras veces se llaman Engineering Manager. Entonces, eso dependiendo la, la empresa. Aquí, yo desde el punto de vista que suelo hablar de Engineering Manager, es de ese que tiene las dos partes: que tiene la parte de liderazgo técnico y además de la parte de liderazgo de personas. Pero hay empresas que no, que solamente tienen los, los dos roles muy, muy separados y, y demás. Más preguntitas por ahí. Dos manitos por allí. Hola, Buenas. yo quería preguntarte si crees que es necesario que haya un crecimiento profesional. O sea, hace unos años hubo una charla que me pareció muy interesante aquí, que creo que se llamaba Quiero ser un desarrollador del montón, o desarrolladora, si no recuerdo mal. Eh, mi duda es esa: puede haber gente que esté a gusto con su trabajo y tampoco tenga una expectativa de crecimiento. ¿Eso es viable? Por supuesto, y además, eso creo que eso es un poco lo que decía antes: que tenemos que fomentarlo, apoyarlo y promoverlo. Eh... Y además conozco muchos, conozco, antes eran pocos roles, pero cada vez voy conociendo muchos más de estos que se terminan pasando al rol de individuo contributor o incluso al rol de management. Y a los 6, 7, 8, 1 año dicen, yo estaba mucho más cómodo de, de senior. Al final vas teniendo tu, tu crecimiento dentro de tu rango salarial que puedas tener. Llega un momento en el cual decís, vale, quiero ganar más pasta o menos pasta. También hay que ser conscientes y, y que ya salió la palabra privilegio. Estamos en un sector en el cual somos unos privilegiados. Y seguramente, si vos estás en tu empresa y estás en el tier más alto de salario, ya puedes vivir muy bien. Entonces, si vos querés seguir ganando más dinero, puedes seguir creciendo, pero al final todo, todo tiene sus trade-offs. ¿no? Si al final vos querés ganar más dinero, vas a tener un scope mayor, por lo cual vas a tener más responsabilidades, vas a tener eh, más necesidad de generar mayor impacto que el que generabas antes. Y entonces, si llega un momento que vos, más o menos, eh, ganás lo que vos querés y querés quedarte aquí y estás a gusto, ahí habría que mantenerlo y, y apoyarlo. Sí, por supuesto. Pregunta. Eh, sobre todo lo preguntaba por si, si tiene fecha de caducidad, porque hace unos años se decía de que a partir de cierta edad no podías seguir desarrollando y tenías que pasarte a, a la gestión. Digo hace muchos años, ¿vale? Ya no, ya por, su, por suerte o por menos. Sigue habiendo. Si al final, si vos te vas, y siendo sinceros, si nos vamos a empresas un poco más, eh, más llamémoslas cárnicas consultoras o startups demasiado guays que se piensan que si te pagan cervezas y si pizzas, ya te puedes quedar hasta las 10 de la noche trabajando, con 40 años no te van a, no te van a querer. ¿sí? Básicamente porque vos vas a tener tus necesidades, vos vas a tener una serie de experiencias que te va a decir, no, yo trabajo hasta esta hora y cuando llega el momento, pues me voy, me voy a mi casa. ¿Querés que me quede más tiempo? Pagamos horas extras y te voy a hacer como mucho X horas extras al mes, al día o al año o lo que quieras. Pero, pero, sí, pero sí que por suerte cada vez hay más empresas que son conscientes de que la edad ya no es, eh, no es lo importante. Al final, cuanto más edad tengas, eh, supongo que con 120 años tal vez no, pero que cuando, cuanto, ahora, dentro, dentro de algunos años seguramente sí, eh, puedas tener más experiencia que puedes aportar y puedes eh, ayudar a, a encontrar mejores soluciones. No sé si quieres comentar algo antes por ahí. Pero es relacionado con lo de antes, ¿no? Pues si queréis lo decimos y... Que se grabe. Per, per, perdóname, pero para no desviar la conversación. Eh, lo primero, eh, yo probé lo de Engineer Manager, en realidad fui CTO en una startup, es decir, había unas personas que desarrollaban, eh, yo me reunía con los jefes y yo renuncié porque me aburría. Decir, a, yo soy un gocho que le gusta el código y le gusta estar en el barro, claro. Aquí es sencillo. Es decir, y me ha pasado. Y eso es lo primero. Es decir, hay que reconocer cuando te equivocas hay que, y hay que conocer qué es lo que te gusta y por dónde tienes que crecer. Y lo segundo que veo... Sobre todo en función también de muchas veces de las ofertas que llegan por LinkedIn, yo creo que las empresas no son muy conscientes también. Porque a mí me siguen llegando muchas ofertas de engineer Manager. Es decir, Quítalo. que yo tenga. Yo lo he quitado. Pero es que yo, yo no lo. ¿Qué, pongo? ¿Qué me quito? La mitad del. Porque uh -huh. he estado tres veces de CTO en tres empresas te gustaba mucho entonces, ya. Ya. no sí sí lo entiendo lo entiendo Yo claro, me acuerdo al final que se... es un poco darte contra la pared contra la pared hasta decir es que no me gusta es que uh -huh. realmente la, la gestión como tal de, de proyectos me gusta hasta cierto punto pero es que me gusta eso me gusta pues mi es, está comien, muy mi bien mi código es, mi análisis de calidad etcétera está muy bien que, que sepas hacer lo que, que que descubras un poco lo, lo que quieras que es un poco lo que animo que todo el mundo cada tanto piense pare y diga lo que estoy haciendo es donde quiero estar, porque muchas veces uno va por inercia y la inercia te puede llevar muy lejos. Y cuando estás ahí, te da mucha fiaca, mucha pereza volver atrás. Entonces decís, es que ya soy CTO, pues joder, si voy a volver a ser senior, pues tal vez me da mucha pereza y no quiero, o vergüenza, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, completamente de acuerdo. Y lo de quitarse cosas del currículum, hay que quitarlas. Yo me acuerdo que había programado en Banesto para Bank Sphere, que era como una plataforma que tenían ellos, y me llamaba mucha gente y dijo, oye, está, chao, un loquito, fuera. Eh, a ver, eh, entiendo que muchas de estas cosas en empresas grandes es más fácil que se dé ese, esa separación ¿no? de, de este, este tipo de roles. En empresas más pequeñas, pues como decía, muchas veces se, se mezclan ¿no? lo, eh, lo, lo que hacen en estos dos roles y al final hay un puesto de tech lead o otra serie de, de posiciones que, que engloban eh, esas esa capacidades. Eh, eh, Queda que el riesgo también de que si no hay personas que ya pertenezcan al equipo y vayan subiendo a, a esas posiciones, colocar a alguien nuevo que entre en una posición superior a veces genera fricción porque no tienes la confianza del equipo o no tienes el respeto de, del equipo. ¿no? Y eso creo que también en ocasiones puede generar problemas si no hay nadie que ya estuviera dentro y que ha decidido subir, que puede llegar a ocurrir. ¿no? Sí. sí, sí, como opinión me parece perfecto y la comparto. Eh, al final es lo, es lo que pasa: que muchas veces intentamos traer el, el talento de fuera sin preguntar dentro de casa si ese talento también lo podemos conseguir, lo podemos trabajar y lo podemos eh, formar. Siempre va a ser mucho más fácil que una persona lidere un proyecto, lidere un equipo, si, joder, si lleva hasta 4 o 5 años o X años dentro de la empresa y ya conoces los procesos, ya conoces a las personas, ya conoces la tecnología, ya conoces el producto, que eso muchas veces se nos olvida, que lo más importante que tenemos que conocer es el producto. Joder, va a ser mucho más fácil. ¿no? Si yo si llega una persona nueva que todavía le preguntas cosas y no la sabe porque todavía no ha tenido el tiempo, pues al final esa, esa confianza va a tardar un poquito más en, en generarse. O al revés, que muchas veces se, se, se intenta subir a alguien dentro de la empresa que ya le ves que como señor es un tirano, se convierte en manager, se sigue siendo más tirano todavía y al final ahí en vez de formarle le, has hecho, lo, la, le hemos liado. Pero bueno, son cosas que nos pasan y tenemos que aceptarlas.